Como sabemos que tu familia y tú transitan por un periodo de preparación para dar el gran salto a la educación superior, te proponemos conversar hoy sobre los programas de formación de ciclo corto, también llamados de técnico superior. La creación de este nuevo nivel de educación superior de ciclo corto se sustenta en la necesidad de formar profesionales en las diversas ramas de la economía y los servicios. Está reconocida por la UNESCO bajo la denominación de Educación Terciaria de Ciclo Corto. Y en Cuba, la aprobación e implementación de sus planes de estudio es responsabilidad del Ministerio de Educación Superior a partir de las demandas de los territorios y de las posibilidades reales de desarrollar los recursos. Y para conocer un poco más sobre la educación superior de ciclo corto, conversamos con la doctora Daisy Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales de Pregrado del Ministerio de Educación Superior. Doctora, ¿en qué consisten los programas de formación de ciclo corto? Los programas de formación de ciclo corto surgen hace, bueno, de, el curso anterior con la mirada de buscar profesionales de un perfil intermedio que respondan a las necesidades que hoy tiene el país, que está demandando en su desarrollo eh, sostenible hasta la proyección 2030. Por supuesto, ¿en qué consisten estos programas de formación de ciclo corto? Fíjense que insistimos en que no son carreras universitarias, ni mucho menos como a veces en el dialogar diario decimos carreras de ciclo corto. Es una nueva figura que se va a insertar en la educación superior. Hoy en la educación superior, como sistema de educación nacional, en ese nivel van a existir dos subsistemas uno que tributa a los programas de formación de ciclo corto y otro a las carreras universitarias. Estos programas de formación, por lo tanto, van a tener un perfil de salida terminal que le da la posibilidad a un estudiante de insertarse de manera rápida, directa y con la preparación necesaria y suficiente al mundo laboral. Por supuesto, los programas de formación, estamos hablando de unos programas que duran aproximadamente de dos a tres años y tienen, insisto, una salida en un perfil más específico, más relacionado con la práctica, con las necesidades que hoy va teniendo el desarrollo del país. Doctora, ¿y cómo se accede a esta formación y en qué se diferencia de las carreras universitarias? Bueno, a ver, eh, casi que hay algunas cosas que se han ido viendo. Bueno, acceder van a acceder todos los jóvenes que están graduados del nivel medio superior. Eh, por lo general, el primera, la primera demanda siempre va a ser a los estudiantes que concluyen como están ustedes hoy en su 12º grado. Porque cuando usted se matricule o llene la boleta para acceder a la educación superior, va a poder acceder a carreras universitarias y dentro de su misma boleta también va a poder solicitar algún programa de formación que le sea de interés al estudiante. Aunque para acceder a un programa de formación no necesariamente hay que aprobar los exámenes de ingreso. A la educación superior. Pero también en ese ordenamiento que hacemos y que cada universidad que tiene un programa de formación tiene, bueno, va organizando. Si usted hace el examen de ingreso y lo aprobó y no alcanzó la carrera universitaria que usted quería, pero aprobó y tiene eh, solicitado un programa de formación, bueno, tiene una prioridad en esa dirección. Y asimismo, bueno, el que se presentó y no aprobó todos los exámenes y después pueden acceder. Todos los jóvenes que hayan concluido el nivel medio superior. Siempre decimos con prioridad para los estudiantes de duodécimo grado porque son los que concluyen, porque son los que le estamos ofertando la vida universitaria en estos momentos. Por lo tanto, optan o por carreras o por programas de formación de ciclo corto. La diferencia en qué consiste. Primero, yo creo que es una buena oportunidad para todos los jóvenes, porque es una manera de que más jóvenes se incorporen hoy a la educación superior cubana. Unos a carreras universitarias a otros programas de formación. Pero estar en ese mundo de la universidad, donde se crece profesionalmente y se crece también humanamente, yo creo que muchos más jóvenes puedan acceder, es también una respuesta que le estamos dando al desarrollo del país. La diferencia en qué va a estar. Primero, tiempo. Una carrera universitaria hoy, mayoritariamente todas de cuatro años, en esta nueva concepción de los planes de estudio, es algunas todavía de cinco, y la carrera de medicina, que todavía es de seis años. Los programas de formación de ciclo corto, decía tiempo de duración de dos a tres años de duración normalmente puede a lo mejor en algún momento aparecer alguno con dos años y medio pero hasta ahora de dos a tres años son los programas de formación. segundo los perfiles de salida hoy estamos hablando que un profesional graduado de una carrera universitaria tiene un perfil amplio en su formación y por lo tanto responde a más puestos laborales y de un nivel superior al nivel que van a acceder hoy los programas de formación de ciclo corto o técnicos superiores, como comúnmente también se les llama. Estos programas de formación van a tener una salida un, al mundo laboral más específico, como decíamos en la primera pregunta que nos hacía, y también bueno, pueden responder a cargos intermedios que hoy necesita el país. ¿Por qué sale esto? Primero, porque a veces colocábamos a un graduado universitario en un empleo, en un puesto laboral que los subutilizábamos utilizábamos como profesional y también pasaba que a un técnico medio le exigíamos por encima de su preparación. Y en el mundo existe esa figura intermedia entre el técnico medio y el graduado universitario, que es el técnico superior o para nosotros el programa de formación de ciclo corto. En Cuba hay una particularidad. En el mundo los programas de formación responden por lo general a carreras técnicas. Por eso lo vinculan con el término técnico superior, graduado. Hay algunos países incluso que le dicen así carreras eh, cortas. Pero bueno, nosotros decidimos llamarlo de esta manera. Y en ese mundo específico, en Cuba decidimos también no solo dejarlo para las carreras técnicas sino dijimos por ejemplo para la formación de maestros que tiene una formación humanista pero que tanta necesidad tiene hoy para el país bueno respondemos a eso y por lo tanto hablamos de técnicos superiores bueno de aduana técnicos superiores de administración de redes y seguridad informática los técnicos superiores de la salud que hay una diversidad de ellos y bueno a los profesores no le llamamos técnico porque no tiene sentido hablar de un maestro en, la, en el concepto técnico pero por eso le decimos, bueno, profesor de secundaria básica para la asignatura en específico. Y por eso, para que caigan tanto las técnicas como la parte humanista, le denominamos programas de formación de ciclo corto. Sí, efectivamente, como usted nos comentaba, varios han sido los programas de ciclo corto que se han abierto en estos dos años. ¿Cuáles también están en perspectiva? Porque sé que están trabajando en abrir otros programas de ciclo corto. Realmente eh, ha sido intenso el trabajo, el curso anterior. Y este curso también nos augura mucho trabajo en esta dirección. Hoy estamos hablando de que hay eh, 17 programas de formación de ciclo corto que en salud por lo general son técnicos superiores en las distintas ramas de la salud, 17, 15 que comenzaron el curso anterior, dos comienzan este año nuevo. En la parte de técnico de administración y redes, como decía en la UCIC hoy se extiende en el país, bueno, se mantiene ese. Se mantiene también el técnico superior de aduana, que ya también lleva dos cursos, que radica en la Lenin, bueno, con muy buenos resultados incluso hasta ahora estos programas que estoy hablando. Y los nueve programas de formación para la formación de profesores con ese nuevo nivel. Estamos hablando del profesor de secundaria básica para las diferentes asignaturas. El curso anterior, ocho. Este curso se agregó el profesor de secundaria básica para la educación artística. Y en el futuro, bueno, estamos hablando de más de 15 programas de formación. Bueno, este curso también está de manera cautiva el entrenador deportivo. ¿Por qué decimos de manera cautiva? Porque no se ofertó a todos los estudiantes graduados de preuniversitario, sino a los estudiantes que habían salido de escuelas de formación de atletas. Lo solicita el INDER, pero realmente para ser un entrenador deportivo hay que tener una formación deportiva anterior. Igual. Existe ese programa, pero para el próximo curso nos pueden sorprender muchos más. Estamos trabajando en más de 15 programas de formación. De todas maneras, con esto hay que ser cauteloso, porque nosotros estamos hablando que tenemos más de 98, hoy y en el futuro, unas 93 carreras universitarias. Estamos hablando ya de 20, más de 20 programas de, for, más de, 28 programas de formación, tampoco. Debemos exagerar en programas de formación porque también estamos hablando que hoy hay un decrecimiento poblacional del país y bueno, ¿cuántos jóvenes podrán acceder? Y bueno, siempre hay que respetar la pirámide en la formación, el obrero calificado, el país también los necesita, el técnico medio, el técnico superior y el graduado universitario. Pero realmente se está trabajando intensamente y serán muchos los técnicos que, además, yo creo que lo que se está haciendo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad para responder a las demandas de desarrollo del país, priorizando siempre los sectores estratégicos de desarrollo. Pero también pensando en los jóvenes, en que, como insisto, sean muchos más jóvenes como ustedes que se puedan incorporar a la vida universitaria, que de seguro será un éxito para todos. Y ahora conversamos con el doctor Jorge González Pérez, director de Docencia Médica del Ministerio de Salud Pública. Doctor... ¿Cuántos programas de ciclo corto desarrolla el Ministerio de Salud Pública y qué duración tienen? Bueno, seguramente los jóvenes conocen que el Ministerio de Salud Pública tiene una red de universidades eh, que están ubicadas en cada provincia del país. Por tanto, se puede estudiar en cada provincia del país las carreras vinculadas con la ciencia de la salud. En este caso estamos hablando de programas de ciclo corto que tiene, en nuestra universidad que tiene 17 programas. Estos programas duran tres años. Aunque estos tres años realmente tienen dos años, o sea, fundamentalmente actividades teórico-prácticas, y ya el tercer año es una práctica preprofesional, o sea, ya está el, el joven ubicado en el servicio donde él desarrolla todas sus capacidades que vi, vino adquiriendo en los dos años anteriores. Ahora, doctor, estos programas de formación de ciclo corto, la forma en que están diseñados, ¿qué ventajas ofrecen a los jóvenes que se forman como técnicos superiores? Bueno, el sistema de salud tiene como ventaja que eh, el concepto de universidad es todo el sistema, o sea, no estamos hablando de la universidad como una un aula ubicada en el campus, el campus universitario famoso eh, que siempre se habla en el caso de salud es el escenario de trabajo que se convierte en el escenario de formación. Por tanto, la ventaja que tiene un joven que estudie cualquiera de las carreras y de los programas, en este caso los programas de ciclo corto, tiene como ventaja que él aprende haciendo, o sea, está... En el lugar donde él está desarrollando su aprendizaje es el mismo trabajo que él va a realizar en un futuro. Por tanto, ya él sale preparado para el puesto de trabajo que él va a desempeñar. Si, por ejemplo, está trabajando en radiología, él, el escenario donde se está formando es con un técnico superior o con un licenciado de radiología, con un doctor especializado en radiología, y ahí él va aprendiendo con pacientes reales, con las actuaciones y los instrumentos y, y todo lo que tiene que ser real. Por tanto, esa es una gran ventaja que el que estudia los programas de ciclo corto en ciencias de la salud está vinculado al puesto de trabajo que él va a desarrollar en un futuro. ¿Y qué recomendaciones puede hacer a los jóvenes que terminan el preuniversitario en relación con los programas de ciclo corto relacionados al área de la salud? Bueno, lo primero que yo creo es buscar información y la información la tienen en su provincia, o sea, no hay que ir a ningún lugar lejos, ni mucho menos, incluso puede ser que la tengan hasta en su municipio, porque donde no hay... En Cuba, un policlínico, una clínica estomatológica, un hogar de ancianos, un hogar materno, un hospital. Por tanto, tenemos la posibilidad de buscar la información en esos lugares y en las universidades, como tal, que están las puertas abiertas, que existen todas las posibilidades de buscar información y en la información digital que también existe vinculada con cada una de estas carreras y en estos propios programas que se hacen, o sea, de divulgación, de información, donde uno puede tener la esencia de qué cosa es lo que supone que quiere estudiar. Y después ir a la realidad para comprobar en la realidad cómo se desarrolla esa carrera. Lo más importante es saber que en Cuba todas estas carreras eh, sea, sea, el diseño está concebido para que la persona que se gradúe tenga un empleo. En otros países del mundo usted puede estudiar lo que usted desea, pero después no tiene empleo. En Cuba hay una posibilidad de que se le garantiza a ese joven es la posibilidad de empleo en cualquiera de los lugares donde esta carrera se desarrolla. La historia de Cuba es el diario transcurrir del tiempo en la memoria de quienes han habitado esta isla, con la certeza de que su tesoro está en la voluntad de sus habitantes, en el inmenso empuje de quienes hacen de esta tierra la casa, la patria. El 21 de septiembre de 1930 se constituyó oficialmente el Directorio Estudiantil Universitario DEU organización insurreccional comprometida con hacer caer a la dictadura machadista de este se derivó un grupo más radical que se conoció como ala izquierda estudiantil precisamente tres años después el 29 de septiembre pero de 1933 el secretario de gobernación antonio guiteras había autorizado el entierro de las cenizas de mella traídas desde méxico el jefe del ejército Fulgencio Batista, sin acatar la orden, reprimió la manifestación donde muere el pionero Paquito González. Decana, en el caso de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, quienes conforman el claustro universitario que imparte la docencia en los programas de ciclo corto. Bueno, en el caso de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, eh, con el propósito de que garantizar la formación de estos estudiantes que en el menor tiempo posible, o sea, en dos años, tienen que formarse como profesores para impartir clases en secundaria básica, el claustro de estos estudiantes de esta formación se garantizó con el propio claustro de profesores que imparten las diferentes carreras de nuestra universidad priorizando aquellos profesores que tienen las mayores categorías docentes, profesores titulares, profesores auxiliares y en menor medida los profesores asistentes. Ahora, profe, ¿qué recomendaciones le da a los familiares, a las familias de estos estudiantes que quieren optar por los programas de ciclo corto? Bueno, eh, como recomendación fundamental, que es una oportunidad, diría yo, única por las bondades que tiene este tipo de... Curso superior para profesores de secundaria básica Biología. Eh, las bondades están precisamente en que es una formación de dos años donde los estudiantes van a estar desde su primer año y el segundo semestre interrelacionándose con los estudiantes que van a ser objetos de su formación. Además, permite que adquieran habilidades que, si no son únicas de la profesión, eh, de formación de docente para profesores, si sí son habilidades que caracterizan a la profesión y que los hace prepararse y dar respuesta con argumentos más sólidos a todas las inquietudes y todas las expectativas que tengan en la vida, como es organizar, planificar y dirigir. <music> ¿Cómo ha acogido usted como docente estos programas de formación de ciclo corto? Me decía que está dando clases a los estudiantes de ciclo corto desde el año pasado. Bueno, eh, comencé el curso pasado en este programa de formación, eh, muy interesante porque comencé impartiendo una asignatura nueva que tenía que ver con el trabajo en el museo, eh, muy interesante con las muchachas que trabajé les motivó porque además dentro de las actividades que realizamos las pueden aplicar después en las demás asignaturas que van recibiendo. Ya en el segundo año, ahora estoy trabajando con el grupo de segundo año de la formación, en este caso es la, la asignatura de biología, trabajo lo que es la asignatura de la, biolo, eh, la biología de los animales, muy vinculado con lo que actividades que ellos están realizando ahora, pues ya están vinculados a la escuela. Ellos asisten a la escuela las muchachas de segundo año los miércoles y el viernes. Están aquí asesorados con tutores en las escuelas. Y no es que van directamente a dar clases, sino que van junto al tutor, realizan actividades, están el tratamiento metodológico, la elaboración de clases. Y hay actividades que de las diferentes asignaturas que van recibiendo, ellas ya las pueden implementar con los estudiantes. Es decir, ya pueden ir realizando algunas. Una de ellas que ellas pueden ir eh, realizando es la, los círculos de interés, eh, otras actividades que quieran realizar, de presentar trabajo, su trabajo investigativo, inclusive algún tema que tengan los niños y tenga, tengan necesidades, ellas las pueden ir trabajando, siempre y cuando asesorados con el tutor que está en la escuela. <music> Creo que con este ciclo corto es una buena oportunidad para poder ser profesor de secundaria básica y de ahí cuando termine puedo optar por la licenciatura y así hacerme licenciado en biología. Me gusta la profesión como profesora y más en secundaria básica y también me gusta mucho la carrera como biología y también tengo trascendencia de mi familia que son profesores igual. Nosotros hemos ido a dos prácticas laborales. El curso pasado y este curso nos encontramos los miércoles y los viernes saliendo a las escuelas y allí podemos observar, observar prácticas. Tuvimos la oportunidad de participar en las prácticas de campo que nos permitió llevar a, a, llevar a, la, a la realidad todo lo que habíamos dado en las clases. Tuvimos la oportunidad de recolectar y observar especies que aquí no teníamos la oportunidad de ver. También intercambiamos con eh, alumnos de biología, que eso nos ayudó mucho a, a conocer mucho más sobre la biología y a profundizar ese amor que, nos, que sentimos por la por esta asignatura. Bueno, aparte de todas las actividades que se realizan dentro también del aula, participamos por parte de la FEU en actividades que se con, eh, convocan en la escuela, como los Juegos Varona, que son juegos deportivos, también el Festival de Artistas Aficionados, donde por, se realizan talleres de actuación, música, baile y canto, eh, que los estudiantes participan. Además de eso, también está como parte de la FARA, el Bastión de la Escuela, donde se realizan actividades para el conocimiento de la defensa, entre otros extraoficiales oficiales que ya concluyen en fuera de la escuela como actividad de biología, como visitar el zoológico, el acuario, entre otras actividades que convoca la FEO. Y nos queda muy clara la prioridad que ocupa en Cuba la enseñanza universitaria para muestra la educación superior de ciclo corto que continuará creciendo y ampliándose. Por hoy ya nos vamos, pero nos volveremos a encontrar para compartir juntos tus pasos universitarios.